Hola, crack de la tecnología. En este video te voy a enseñar cómo guardar como BMP en Photoshop. Mira mi pantalla, por favor. Ok, es importante conocer este aspecto que te voy a mostrar. Por ejemplo, yo tengo acá una imagen. Esta de aquí la abro. Es una imagen sencilla en JPG. Y para este caso sí me dejaría guardar como BMP. Mira, si voy acá a archivo, guardar como, y acá abajito en esta lista me aparece formato BMP, como puedes ver. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando abrimos un archivo de Photoshop. Por ejemplo, acá tengo este archivo, el archivo .psd. Puedes ver. Entonces, si yo voy acá a archivo, guardar como, y aquí acá en la lista no me aparece el formato BMP. Para que te aparezca el formato BMP hay que activar una opción. Por eso vamos acá a edición, luego vamos a abajito donde dice preferencias, luego generales o directamente administrador de archivos y se abre ahí. En Windows también puedes presionar las teclas control K de kilo y se te abre las opciones, las preferencias. En Mac su similar. Acá vamos a ver aquí donde dice administrador de archivos, administración de archivos, y acá hay una opción que dice habilitar o guardar como antiguo. Activa esta opción, habilitar o guardar como antiguo, presionamos OK. Y ahora sí vamos a archivo, guardar como, y acá en la lista ya nos aparece el formato BMP. Después seleccionamos ahí, vamos a elegir un directorio, voy a guardarlo en descargas, ¿no? Para probar, voy a ponerle mi archivo y presiono guardar. Acá me aparecen estas opciones, ya tú ahí eliges las opciones que desees, no hay problema. Yo para este ejemplo presiono OK de frente. Ok. Entonces si voy acá al directorio de descargas, acá puedo ver este archivo que está en formato BMP. Si presiono sobre este archivo botón derecho del mouse, luego voy a propiedades. Mira, aquí me parece que su formato es .bmp. Como puedes ver, ya hemos guardado un archivo de PSD a BMP. Yo estoy usando esta versión de Photoshop. Vamos a cerrar acá para que veas. Siempre es bueno ver las versiones. Mira, voy acá, archivo, acá ayuda, perdón, acerca de Photoshop. Estoy usando Photoshop versión 22.5.0 y para las últimas versiones de Photoshop los pasos son similares, es decir, estoy usando Photoshop CC o Photoshop Creative Cloud, ¿vale? Bien, espero que te haya gustado este video y que te sea de utilidad. Dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que publique un nuevo video. Nos vemos hasta un próximo video. Chao.